Good evening. Hello, hello. Good evening. Hi, teacher. Hello, class. How are you? Hi, teacher. Fine. Hi, teacher. Oh, nice to hear that, you're fine. Excellent. Okay, just give me 1 second. Déjeme comer. Ya vamos a revisar el chat a ver si hay alguien que no va a poder estar presente en la clase. Very good. What day is it today? Who can tell me? What day is it today? ¿Cómo, gatito? ¿Cómo te voy a decir? What day is it today? Is it Monday? Is it Tuesday? Is it Wednesday? ¿Qué día es ahora? ¿A quién está fallando por ahí el internet, chicos? Yeah, don't worry. Recuerden, tenemos los días de la semana, Monday, Tuesday, y ahora es Wednesday, miércoles, Wednesday, okay? Right? No, today is Tuesday. Martes, Ahí sí me responden, ¿verdad? Eso, ¿cómo decimos martes? Tuesday. So, what day is it today, class? Nadie. Cric, cric, cric. Tuesday, ah, muy bien, excelente. So, yes, you're paying attention. Están prestando atención, eso es bueno. Vamos por una nueva clase, section number 4. But before we start with the class, let me see. Les pregunto qué vimos ayer. What was the topic from yesterday? ¿Qué vimos ayer? Who can remember about the topic from yesterday? ¿Se les olvidó? Ah, ok, muy bien. Clothes. Clothes, vocabulary. Vocabulary about clothes. Let's make a review. Quiero ver, me mencionan qué están vistiendo ahorita. For example, in my case, the teacher. ¿Qué está vistiendo la teacher? What is the teacher wearing? ¿Cómo le llamamos a esto? What is this? T-shirt. Blouse. Ah, is this a t-shirt or a blouse? What is your opinion? A blouse. A blouse, probably. Blouse. Yes, it's a blouse. Blouse. In the case of Jenny, what is she wearing? ¿Qué está vistiendo Jenny? What is that? A t-shirt. A t-shirt. Ah, okay. And you know, we can also mention the name of the item. Podemos mencionar el color si gustan. Primero decimos el color y luego el nombre de la prenda de vestir. En este caso, Jenny, ¿qué está vistiendo? A green. ¿Es that green? ¿Es verde, Jenny? Sí, ¿verdad? Sí. A green t-shirt. T-shirt. In my case, I have 2 different colors. Tengo 2 colores. ¿Cómo describirían mi camisa? My blouse. How would you describe my blouse? Blue and white. Very good. Blue and white. Blue, white and blue. No importa el orden. Y luego decimos blouse. In the case of Carolina, what is she wearing? ¿Qué viste Carolina ahora? Clase, ayúdenme. She wears. Okay, she is wearing. She wears. Uh-huh. She wears. Quiero ver Carolina. No la he visto. Gloria Carolina is right there. No me recuerdo. No me recuerdo, ok, let me help. Les ayudo, ¿no? Blouse. Les ayudo. Ah, ahí está. A blouse. Black and white. Porque no se ve, no se ve bien. Is that gray? ¿Será gris? I'm wearing a dress. Ah, it's a dress. It's a dress. Yes, it's a dress.
white and blue. It's white and blue. Okay, yo lo veía gris. Imagínense, but it's white and blue. White and blue. In the case of Marcia, what is she wearing? ¿Qué está diciendo Marcia ahora? ¿Qué piensan que es clase? Is that a t-shirt or a blouse? She wearing a blouse. Okay. Red. Red or violet? What color is it, Marcia? What color is it? ¿Qué color es? Morado, teacher. Ajá, yo la veía también morada. Morado con celeste y blanco. White. ¿Y son flores o qué? Sí, son flores, teacher. Okay. Those are flowers. Flowers. Podemos describir también el estampado, ¿saben? Y otra pregunta, teacher, ¿cuándo es cuello de tortuga? ¿Es siempre blouse? Sí, blouse. Y podemos especificar y decir tortuga primero y luego cuello. Turtle neck. Turtle, que es tortuga, y luego neck, que es cuello. Turtle neck, blouse. Ajá. Y algo así funciona, ¿ok? Para describir la ropa, primero el color y luego el nombre de la prenda de vestir. Primero el color y luego zapatos, digamos, o los tenis que vamos a describir, o las botas. Y así podemos describir. But don't worry. Esto también lo vamos a ver más adelante. Vamos pasito a pasito viendo muchos temas. Y ahora vamos a reciclar uno de los temas que vimos, creo que en la class number 2, la clase 2, 1. Vamos a reciclar un tema para que vean que no están aislados, todo se une para que ustedes puedan crear oraciones. Okay. Here we go. I already have 16 students. Muy bien, 16 estudiantes, estamos bien. Don't forget, ¿cuáles son nuestras reglas de clase? Number one, tratemos de escribir el nombre completo. Número dos, tratemos de mantener el micrófono siempre apagado para no interrumpir a sus compañeros. Y igual, en lo posible, tener su cámara encendida para que podamos interactuar y que estemos pendientes de la clase. Porque si tienen la cámara apagada, muchas veces nos da la tentación de estar haciendo algo más y nos desconectamos de la clase. Solo es una hora, acuérdense, una hora. Pero acá ya varios... Quiero ver, Fátima, sí, Fátima me decía que aún no puede, pero gracias por el esfuerzo, Fátima, sé que todavía está en el trabajo, no se preocupe, Fátima. Here we go. Okay, the topic that we have for today is this one, class number 10. It's about possessive adjectives and possessive pronouns. Possessive adjectives and possessive pronouns. If you see, I don't know if you still remember, pero ya repasamos esta parte, los possessive adjectives. ¿Y cómo la repasamos? Dando información personal. For example, my name is, mine, mío, mi nombre es. ¿Se acuerdan de eso? También lo usábamos en preguntas como esta. What is your name, tuyo, ¿cuál es tu nombre? Bueno, aquí la hagamos en forma de pregunta. Name. Posesivos. His. Pongamos his cell phone number. Is. Y dábamos la información. Entonces, a estos le llamamos possessive adjectives. Al mine, your, his, y aquí nos hacen falta más, que serían her, its, our, and their. Ya lo vamos a ver en un cuadrito, ¿ok? Don't worry.
In the platform, you have the same information. Pero para repaso, y les recuerdo, esos son los possessive adjectives. Entonces, vamos a hacer una comparación ahora entre, between the possessive adjectives and the possessive pronouns. Vamos a comparar cuál es la diferencia y por qué a los dos se les llaman posesivos. ¿Se acuerdan por qué le llamábamos possessive? ¿A qué se refiere esta palabra? Possessive. Algo que posee. Que nos pertenece. Uh-huh. Algo que nos pertenece o algo que le pertenece a alguien. Entonces, si se fijan, puede expresar pertenencia usando possessive adjectives and possessive pronouns. Okay. So, here we go. Antes de irnos a la plataforma, les muestro algunos ejemplitos. So, mejor hagamos lo contrario. Para no confundirlos, luego les presento mis ejemplos al final. And please, creo que era en este grupo, ¿verdad? Let me see, de 7 a 8, alguien me dijo, teacher, se puede quedar conmigo un ratito. Ahí solo me recuerdan, por favor, que a veces cuando empiezo a dar la clase, se me olvida. Así que ahí me acuerdan en el chat. Para que sí, señor. Yo le dije, me okay, urge platicar con usted. Ajá. Vaya, me acuerda, Edith, porfa, porque... Sí, a veces por estar dando la clase se me puede olvidar. Don't worry. Principiante, aquí vamos. Take a look at your course. Remember, sección número 4. Tenemos algunos ejercicios que resolver para esta semana. Aquí estamos. Clothes, ayer lo vimos. And we have a conversation. Después la vamos a practicar. But in this case... This is the one. Ese es el tema que vamos a ver. In this class, you will learn how to use possessives in order to describe belonging or things. En esta clase aprenderán cómo usar los posesivos, lo que decíamos, para describir la pertenencia de las cosas. And here we have a short explanation. Vean esta explicación y luego vamos con los ejemplos. Here we go. Hi everyone. In this class you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on. Okay, look at those examples. We have 4 different examples. Y aquí estamos combinando los possessive pronouns and possessive adjectives. Let's continue. Okay. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his
and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use it and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. Okay, another example. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. Okay. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And let me point out what I mean by object. Socks, umbrella, and car. And car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Okay, before we continue, because we have some rules, tenemos muchas reglas. Antes que nos confundamos, tal vez algunos ya se saben esas reglas, pero algunos no. Veamos el mismo cuadro que él nos presentaba, the same chart. Miren que tenemos acá los subject pronouns, subject pronouns. ¿Cuáles son esos? Los pronombres personales, ¿ok? Subject pronouns. ¿Y cuáles son esos? ¿Cuáles son los subject pronouns? Ajá, muy bien. Okay, is this one. Este grupo de... Este grupo. Mira, aquí está. Este grupito en amarillo son los subject pronouns. Esa tiene que ser nuestra guía para poder aprendernos los possessive adjectives y los possessive pronouns. Wilson, tell me, do you have a question? Sí, también lo puede compartir el grupo de WhatsApp, teacher. Please. Claro, no hay problema, sí. Sí, lo tengo en una imagen, así que se los comparto. Muy bien. Vamos ahorita, subject pronoun. ¿Cuál es el subject pronoun? El primero, vamos a ir poniendo varios ejemplos. El possessive adjective sería mine y el possessive pronoun, mine. Para que entendamos, los possessive pronouns me pueden servir para hacer corta una oración, como para darle, no repetir nuevamente la información en una oración. Les voy a mostrar cómo. Recuerden esto, I, my, and mind. Si yo dijera esta oración, miren mi pizarra, take a look at my board. My house, desde aquí la voy a empezar a escribir. My house is bigger, es más grande. My house is bigger than your house. Mi casa es más grande que tu casa. ¿Qué estamos repitiendo en la oración? Si se fijan, hay cierta información que yo estoy repitiendo. Mi casa
y luego estoy diciendo tu casa. My house is bigger than your house. Es como que esté repitiendo la información. ¿Cómo puedo hacer para expresar la misma idea, pero de una forma más corta? Miren, my house is bigger than yours. Mi casa es más grande que la tuya. My house is bigger than yours. ¿Ok? No suena como repetitivo o redundante la información. Mi casa es más grande que la tuya. Y en la primera oración, mi casa es más grande que tu casa. Ok, otro ejemplo. I have a cat. Saben que los gatos a veces son agresivos. My cat is more aggressive. Es más agresivo than your. Comparemos con otro gato. Mi gato es más agresivo que tu gato. ¿Cómo hago para expresar y que no suene redundante la misma información? Look, my cat is more aggressive than yours, que el tuyo, ¿ok? Por darles un ejemplo utilizando mine and yours, mine and yours, mío y tuyo. Another example. Utilicemos otro pronombre. Your sister is more, digamos que es más popular. Your sister is more popular than Mario's sister. Tu hermana es más popular que la hermana de Mario. Puedo decir la misma información acortando un poco más la oración. Your sister is more popular than, y puedo convertir la hermana de Mario por esto, miren, than his, que la de él. Tu hermana es más popular que la de él, ¿ok? Y ya no suena como repetitiva la información. Entonces, les destaco acá los possessive. Les voy a dejar este por acá. Yours. Yours. And his. Y nos vamos a nuestro cuadrito a buscar cómo se llaman estos tres. Yours, yours, and his. ¿Qué serán esos? Vean aquí en mi información. Yours, yours, and his. ¿A dónde los ubican? Possessive. Mm-hmm. Possessive pronoun. No. Pronoun. Yours, se ocupé dos veces, y his. Entonces, los possessive pronouns me pueden servir para indicar posesión, pero para que mi oración también no suene de una forma redundante, ¿okay? Que la información sea más concisa y estoy expresando lo mismo. Mío, tuyo, de él, de ella, significan lo mismo. Mío, tuyo, de él, de ella. Este, miren. Mine. Mío. ¿Y qué significa mind? Mío. What is the meaning of your? Tuyo. Tuyo. De él. De él. De ella. De ella. Podría traducirse como suyo, cuando le pertenece a un objeto, a un animal o
a un lugar. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué pasó aquí? Teacher, se le olvidó incluirlo. No. ¿Saben qué? Este. Bueno, yo he visto dos tipos de explicaciones. La mayoría de gente, y tal vez pueden encontrar esa información en libros, websites, pero it's no tiene possessive pronouns, ¿ok? Hay algunos, como en el video que vimos en la plataforma, que fácilmente se lo agregan, ¿ok? No hay problema si nosotros hacemos esto también. It's para expresar posesión, pero van a encontrar también esta información que it no tiene possessive pronouns. Solo se puede expresar utilizando un possessive adjective. Y de ahí el resto. Our, ours. Your, yours. Their, theirs. ¿Qué más pueden ver? ¿Qué más podemos comparar de estos dos cuadros? Si se fijan, ¿qué pasa con todos esto? ¿Qué le están agregando al final? Eso le iba a decir de que como que está plural o algo así. La S. Muy bien. Miren, la S y a estos tres también. Solo el primero, mío y mío, no se escribe igual. Pero esto no significa que es un plural. No, no estamos pluralizando. Significa lo mismo. Solo que los possessive pronouns tienen la tendencia de que se le agrega S al final. Pero no es que estemos pluralizando. Significa lo mismo. Tanto como ese significa tuyo, ese también significa tuyo en singular. No sería tuyos. Nunca, por favor. Y el único que cambia en escritura sería este. My and mine. Así que está fácil de aprendérselos también. Porque solo es el primero que cambia. My and mine. Le doy otros ejemplos. Otros ejemplos utilizando subject pronouns, possessive adjectives, and possessive pronouns. Siempre los possessive pronouns van a ser incluidos en la oración al final. Todos estos, todo este grupo, se escribe al final de la oración. No puede ir en medio, no puede ir al inicio. Los possessive pronouns se escriben al final. ¿Ok? Y les doy ejemplos. Here we go with examples. Ok. Look at the examples that I have here. Digamos esta oración básica. I have a car. Tengo un carro. Luego les digo, this is my car. Se lo voy a escribir en mayúscula para resaltar, ¿ok? This is my car. And this is mind. Igual, lo voy a escribir en mayúscula para resaltar. Mind. Ok, si se fijan, las tres ideas expresan lo mismo. Yo tengo un carro. Este es mi carro. Este es mío. I have a car. This is my car. This is mind. Ok, what do I have here? ¿Qué tengo acá? Un, ¿cómo se le llama a este I? Es un, ¿cómo se llamaba la primera columna? Subject pronoun. Ah, muy bien. Entonces escribámosle que este es un subject pronoun. Aquí se lo voy a escribir. Cambiemos de color. Like this one. Subject pronoun. Subject pronoun. Y si quiero expresar la misma idea, pero ya no con un subject pronoun, lo puedo utilizar de otra forma. Con un, ¿cómo se llama el mine?
possessive. Adjective. Y si no quiero utilizar un possessive adjective, ¿qué puedo utilizar? Possessive pronoun. Un possessive pronoun. Ok. Identificamos el possessive adjective. ¿Cuál es el possessive adjective? Miren, my. Mine. Y luego tengo el possessive. Mine. Pronoun, mind. Ok, les doy otro ejemplo. No, with black. Lo pongo con negro. Here we go. You have, tell me. La pronunciación de mind es como la misma decir mind, mente. No. Porque mente, la D, es más fuerte el sonido. Mind. D, la D. Mind. No lleva esa D. Ya vamos a practicar. Y este es más corto. Ajá, mind. Mind. Okay. Ajá, no lleva la D al final. Ya vamos a practicar, don't worry. You have $3. Tienen $3. Pongamos la misma idea. Así. This. Are your, estos son tus dólares, y these are yours, estos son tuyos. The same, que tengo al inicio el subject pronoun, luego tengo en medio de mi oración un possessive adjective, y al inicio, perdón, al final de esta oración, tengo un possessive pronoun. Y si estamos viendo, expresamos lo mismo. You have 3 cars. You have 3 cats. Lo que se nos ocurra. You have 3 teachers. These are your teachers. These are yours. Y así se utiliza. Siempre los possessive pronouns van al final de la oración, ¿ok? Y aquí están, miren. Subject pronouns, possessive adjectives, and possessive pronouns. Vamos a ver más ejemplos. But before, antes de continuar y de practicar la pronunciation, vamos a pasar la lista para que no se me olvide. Because I always forget, you know. Here we go. So please say here and present, or which one, el que prefieran, okay? I don't know which one you prefer. Andrea Michelle Espinosa. Present. Excellent. Andrea Nicole Ramos. Present. Excellent. Andrea Raquel Escobar. Brian Ernesto Elías. Present. Excellent. Diana Gabriela. Present, teacher. Okay. Fátima Elisa. Here, teacher. Great. Glenda Elizabeth. Gloria Carolina. Héctor Adalberto. Present, teacher. Excellent. Iris Yolanda. I'm here, teacher, sorry. Present, teacher. Oh, Gloria, Gloria, okay. Esa fue Iris, y ¿quién más me dijo present? Iris, present, teacher. Iris y en Carolina. Okay, ahí estamos. Yes. Carolina. Acuérdense que cuando paso la lista no los estoy viendo. Carolina. Y Glenda, Isa también, Glenda, come on. Ok, hoy sí, pues sí asistieron. Jacqueline Rebeca. Present. Ok. Jorge Alberto. José Enrique. Present. Excellent. Catherine Roxana. Present.
Excelente. Marcia Beatriz. Present, teacher. Great. María Elena. Miriam Edith. Present, teacher. Excelente. Sandra Carolina. Present. Excelente. Wilson Javier. Present, teacher. Great. And Jenny Carolina. Present, teacher. Ok, excelente. Solo me falta a una persona en la clase. Muy buena asistencia a la de este día. Los felicito. Ok, vamos a ver más ejemplos y practicar la pronunciation. No olviden que estamos viendo los possessive adjectives, possessive pronouns, ambos me reflejan posesión. Y tenemos acá el cuadrito que tenemos en el video, possessive adjectives and possessive pronouns. Ok, miren acá. El primer ejemplo que tenemos, these are, estos son, y luego le complementamos con la misma idea. Estos son, these are, y luego dice shoes, estos son zapatos. ¿De quién son? Queremos ver de quiénes son. Y formemos oraciones. These are, decimos, my shoes. Ok, everybody, ayúdenme a leer. These are. My shoes. Continue. These are your shoes. Continue. These are her shoes. Okay. These are. These are her shoes. These are our shoes. And these are their shoes. Oh, okay. Entonces, miren. Es muy fácil de utilizar los adjetivos porque todos se pueden utilizar en la misma estructura. Estos son mis zapatos. Estos son tus zapatos. Estos son sus, cuando me refiero a él y a ella, sus zapatos. Estos son nuestros zapatos y estos son de ellos, sus zapatos. Like this. Misma estructura, podría combinar muchísimas oraciones y solo cambiaría de quién o a quién le pertenecen los objetos. These are, y así. ¿Qué podemos ver en el otro ejemplo? ¿En dónde están los possessive pronouns? Les dije que van al final. Al final. Y si se fijan, aquí estamos incluyendo un orden diferente. Estos zapatos son. Estos zapatos son míos. Estos zapatos son tuyos. Estos zapatos son de él. Estos zapatos son de ella. De ella. Estos zapatos son nuestros. Nuestros. Y estos zapatos son de ellos. Ok. Entonces, acá tenemos la palabra these, el verbo to be, de possessive adjective, y un complemento. En este caso, el complemento es un nombre. Aquí cambia. These, tenemos un nombre, el verbo to be, y al final el possessive pronoun. Ok, let's practice the pronunciation. Practiquemos la pronunciación. Ok. Pero me voy para el cuadro anterior. Ok, this one. Ok, everybody, please. No importa si suena por ahí algo, no hay problema. My. Your. His. Hair. Her. It's. Our. Your. There. Mine.
Mine. ¿Cómo suena la N en inglés? ¿Se acuerdan? Cuando estábamos repasando el alfabeto. N. Ajá. Entonces, y el sonido de la letra es cada letra tiene un sonido y cómo lo leemos, ¿ok? Entonces, como que estén diciendo my y luego el sonido de la N. Mine. Mine. Y luego el sonido de la N, que es mine. Yours. La S por sí sola suena como que es una serpiente. Yours. Este suena igual. His. Hers. Hers. Ours. Ours. Yours. Yours. Theirs. Yeah. Ok, ahora tengo solo a Wilson, que me lea todos estos, los possessive adjectives. Go, please, Wilson. My, your, his, her, his, all, your, they. Great job, excellent. Sandra, ayúdeme con los possessive pronouns, please. Ok, mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs. Excelente. Ya escuché la S al final. Sí se escuchó muy bien. Ours, yours, theirs. Excelente. Ok, vámonos de nuevo a la imagen. In English, tenemos otra forma de expresar posesión. No solo con los possessive adjectives, possessive pronouns, también tenemos una estructura que se le llama el possessive case. Siempre inicia con la palabra possessive. Case, oops, like this, possessive case. ¿Qué es? Que son, mejor dicho, estos ejemplos que tienen acá. Al final de mi cuadro, el possessive case es cuando yo a un nombre le agrego un apóstrofe y una S, apóstrofe S. O le puedo agregar un apóstrofe. Se me perdió el apóstrofe. Solamente y puedo hacer esto, que no es tan común, pero sí se puede. Apóstrofe S, cuando una palabra termina en S. Por ejemplo, Carlos. Si escribo el nombre Carlos. Termina en S, entonces quedaría una S, un apóstrofe y una S. Carlos. Y se utiliza para lo mismo, para indicar que algo le pertenece a alguien. Whose tie is this? ¿De quién es esta corbata? ¿De quién es esta corbata? Miren, ¿de quién es la corbata? Jack. Ah, entonces decimos que es la corbata de Jack. Yeah. Whose shoes are these? ¿De quién son estos zapatos? Taylor's shoes. Taylor's shoes. Whose coat is this? ¿De quién es este abrigo? Alex's coat. Ay, aquí tenemos el ejemplo de Greg. Whose tie is this? It's Greg's. ¿Será que podemos responder utilizando possessive adjectives and pronouns? Vamos a ver. La misma pregunta. Whose tie is this? ¿De quién es esta corbata? Tratemos de responderla utilizando un possessive adjective. It's Jack's.
Vale, les ayudo. Digamos que le pertenece a alguien que se llama Greg. Greg, is it a boy or a girl? ¿Qué es Greg? ¿Un chico o una chica? Boy. Ah, oh, ok. Boy. Entonces, como sé que es un niño, voy a utilizar his. Yes. Y de este cuadro, his. His. Vale. Empecemos con possessive adjectives. ¿De quién es esta corbata? Quiero decir que es de él. ¿Cómo lo hago? These are his tie. Ajá, ¿y por qué pongo is? Porque solo es una. This is his tie. Y si lo quiero poner con possessive pronouns, puedo decir, this tie is his. Y si quiero mencionar su nombre, this is Greg's. This is Greg's. Es de Greg. Y le puedo poner también de esta manera. No, vamos a hacer un cambio. Así, y puedo decir solamente it's Greg's. Es de Greg's. O esta es la corbata de Greg. El possessive case se usa, miren, cuando estoy mencionando nombres. Ah, quiero ser específica y quiero mencionar el nombre de la persona. No quiero dejar dudas utilizando simplemente un pronombre o un adjetivo. Para eso es entonces el possessive case. Doy información más detallada, más específica. Jax, Taylor's, Alex. No quiero decir solo esta es su corbata. Me puede dejar en duda, pero ¿de quién? ¿Su corbata? ¿De quién? Puedo tener muchas personas o muchos chicos alrededor. Ah, entonces para eso soy más específica. Es la corbata de Greg. Si se fijan la diferencia entre el possessive case, possessive adjectives and possessive pronouns. Podemos ver más o menos para qué sirve. Yes or no? Yes. Los tres demuestran posesión, solo que el possessive case es mucho más específico. Doy nombres específicos. Hagamos un ejemplo más para que repasemos. Whose shoes are these? Es la siguiente pregunta. ¿De quién son estos zapatos? Who are these? ¿De quién son estos zapatos? Y quiero decir que son, pongamos un nombre de una chica. Tell me a name. Díganme un nombre de una niña. Fernando. Ok, Fernando es el primero que escuché. Vamos a ver, Fernando. Uno, quiero decir que son de ella. Y luego quiero decir que son de Fernanda. Quiero ser más específica. Here we go. Primera opción. These are, porque estoy hablando de zapatos. Ah, sí, perdón. Her shoes. Muy bien, estos son sus zapatos. Or I can say these shoes are hers. Ay, pero no sé de quién ella me están hablando. Entonces quiero ser más específica. These are Fernanda's shoes. O lo quiero expresar de una forma más corta, pero siempre utilizando it's Fernanda. It's se refiere a uno. They are Fernandas. Se refieren a dos. They are Fernandas.
Son de Fernanda. Ok. Please, be honest, seamos honestos. Hay preguntas. Pausemos acá. Preguntemos lo que sea necesario ahorita antes de irnos a la práctica. Questions, preguntas. Questions, yes, no. Yo tengo problemas con el orden. Okay. No sé si me podría volver a explicar el orden en los posesivos. A ver. Sí, ¿cuál? Los adjetivos. En los posesivos pronombres. Los pronouns. Sí. Vaya, ahorita, don't worry. Vamos a borrar esto. En los pronouns siempre van a ir al final de mi oración. Porque estoy diciendo estos zapatos son míos. Estos zapatos son míos. El posesivo entonces, en este caso, al final. Va al final. Y acá, si se fijan, el orden de la oración cambia. Estos son. Y luego digo, mis zapatos. This is. Es por eso que cambia, porque ya cambia el orden. Teacher, en este caso ya iría en medio de la oración. Sí, después... Sí, va a ir después de el verbo. No necesariamente siempre va a ser el verbo to be. Puede ser otro verbo, pero regularmente ocupamos el verbo to be. Verbo to be. Y que le sigue el possessive adjective. Aquí lo mismo, miren. Tengo el verbo y le sigue el possessive pronoun. O sea, teacher, ¿cómo se podría decir en esta cuarta que está acá, que estamos viendo? Se podría decir que ya se utilizan casi todos los verbos, como el to be, los otros, ya se pueden mezclar. Sí, se pueden mezclar, exactamente. There we go. Vámonos a la práctica. Vale, les voy a, para comprenderlo mejor. Sí. Les voy a enviar esta información también. Wilson, ¿tiene preguntas? Sí, nos podría compartir el primer cuadro. Please. Vaya, ahorita les voy a enviar este también, ok, este para que les queden los ejemplos ahorita. Just give me one second. Thank you. Sí, me gusta enviarlos. Siempre acuérdenme porque a veces me emociono hablando y ya no lo envío. Ok, ahorita, don't worry. Wow, imagínense el tiempo, se va volando el tiempo, wow. Pero prefiero que vayamos así despacio, ok, y que se vaya comprendiendo y que ustedes vayan preguntando cualquier cosa que tengamos que repetir. Please, teacher, can you repeat that again? Porque la gramática es importante. Y vamos a ver mucha gramática. But don't worry, it's easy. It's very easy to use. Okay, there you have the first picture and here you have the second picture. ¿Lo recibieron? Yes. Yes, teacher. Very good job. Okay. Yes, teacher. Veamos si nos queda el tiempo. No sé si va a quedar el tiempo, pero probemos. Si no, mañana lo concluimos. I have three conversations. Tengo tres conversaciones, look. Y quiero que ocupen las palabras en el cuadro. Use the words in the boxes para completar la información. Ok. 54. Creo que nos alcanzan 4 minutos. No, right. Un poquito de tiempo, I guess. Si no, hagámoslo juntos. Lo vamos a hacer juntos en lugar de ir a los grupos. Mañana vamos a practicar en grupo. Number one, complete the conversations. Use the words in the boxes. But first, miren esta información importante. También se lo voy a compartir. Don't worry. The noun comes
after a possessive adjective. Siempre vamos a tener un nombre después de un possessive adjective. This is my, este es mi. No puedo dejarlo hasta ahí porque queda inconclusa la idea. Esta es mi camisa. Ahí sí tiene sentido. Y lo contrario, don't include, no incluyan un nombre después de un possessive pronoun. Esta camisa es mía. ¿Por qué? Porque el nombre ya está antes. Ya hemos incluido antes el nombre. Por eso, mind, cierra mi oración con los possessive pronouns. Whose, the último. Whose, que significa de quién, puede ser utilizado with singular and plural nouns. ¿De quién es esta? ¿Qué dijimos que era scarf? Fanda. Fanda, you know? Se me olvidó. Whose sneakers are these? ¿De quién son estos? Zapatos. Zapatos, sneakers. Whose sneakers are these? And then we have the conversation, okay? But number one, it's already done. Meaning whose? ¿De quién? Whose jacket is this? ¿De quién es esta jacket? ¿Qué responderían ustedes? Is it? Is? His. Is his. Le están preguntando a Ethan, ¿será tuya, Ethan? Is it? Yours. Your, porque luego le sigue un complemento. ¿Seguro? Is it your? No, porque luego de eso necesito un nombre, entonces no es. ¿Es tuya? Is it yours? Ethan, ¿es tuya, Ethan? Ethan dice no, no, no es mía. No es mía. ¿Cómo dice no es mía? It's not mine. It's not mine. No, no es mía. Pregúntale a Matt. Ask Matt. Yo creo que es de él. ¿Cómo decimos eso? Here. Matt creo que es un chico. I think is his. Creo que es de él. I think it's his. Conversation number two. Mira la conversation number two. ¿Qué dice? Estos no son. Y luego dice guantes. Estos no son mis guantes. These are not my. These are not my gloves. Y le pregunta, ¿son tuyos? ¿Serán tuyos? Yours. Very good. Are they yours? ¿Son tuyos? Y le responde, no, no son míos. Mine. Muy bien, no. Mine. They are not mine, no son míos. Maybe they are John Ming's, tal vez son de John Ming. Conversation number three. Sweaters are these. ¿De quién son estos sweaters? Whose. Ah, yeah. Muy bien. Whose. Are these. Whose sweaters are these? ¿De quién son estos sweaters? ¿Serán de Raquel? ¿Are they Rachel? No, y decimos no son de ella. No, they are not. Hers. Hair. Y luego le sigue un nombre. Hair sweater. Pero estos shorts sí son de ellas. But these shorts are. Hers. Hair. Hers. There we go. Okay. Voy a enviar este ejercicio. No se olviden. Mañana seguimos repasando esto. Okay. Ahorita les envío la información. Okay. 1 minute left. Solo se me queda Miriam. Don't worry. Y con el resto, we are going to stop the class here. Mañana seguimos practicando. Okay. Don't worry. Thank you so much for coming. Have a good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night to you. Bye-bye. Bye-bye. Okay.
Okay, Miriam, tell me. Fíjese, yo quería comentarle de que ya empecé a trabajar. Sí. Y voy a tener horarios que me van a cubrir hasta las 8 de la noche. Digamos, ya hoy en esta segunda sección que vamos a estar con ustedes en el módulo 2, ajá, no sé si puedo cambiar mi horario de 8 a 9. Fíjese que yo creería que sí, porque tengo un grupo de 8 a 9 y vamos exactamente en la misma clase, la clase número 10. Entonces ahí sería, Miriam, solo de coordinar el cambio con... ¿Quién nos apoya? Creo que es Flor. ¿Quién nos apoya en el grupo? Pero ahorita le digo. Ok. Paola Iglesias. Paola Iglesias. Ella nos apoya y podríamos pedirle a ella el cambio. Por mí no hay ningún, ajá, problema. Vaya, entonces en esta ficha, uh-huh, yo creo que no puse el horario cuando yo la envié, porque la envié ayer. Porque okay, como no sabía mi horario me lo dieron ahora. Mi horario de trabajo. Okay. Entonces, ya a partir de que ya vamos a empezar este nivel, porque yo creo que ya para mañana ya voy a tener los niveles concluidos. Solo voy a esperar terminar con usted para yo pedir ya mi cambio de turno. Perfecto. Porque ya iniciaría, terminaría de trabajar exactamente a las 8. Y de las 8 a las 9 me queda tiempo esa hora. Ajá. Entonces, por eso es el horario. Perfecto. Lo envié sin horario. Sin horario. Entonces, sin horario, no le envió, si, ok. Sí, le envié sin horario, no le puse el horario. Tengo que ponerle el horario, pero no estaba 100% segura de ese horario. Uh-huh. Entonces, pero sí, tengo este grupo de 7 a 8 y ahorita sigo con el de 8 a 9 y vamos igual. Significa que vamos a terminar igual. Así que el módulo número 2 van a empezar igual. No hay ningún problema, miren. Entonces, si me pueden unir a ese grupo, averígüeme bien, teacher, y avíseme usted. Vaya. Para ver si puedo hacer ese cambio. Sí, se puede perfectamente, no hay ningún problema. Y como le digo, ahí en el chat grupal, quien nos comparte a veces información de la plataforma, aparece arriba el nombre de Paola Iglesias, es ella, Paola Iglesias. Y ella es la que está pendiente de toda esa información. Ahorita le muestro. Bye. Ahorita, Paola. Aparece así. Arribita dice Paola Iglesias. Ella es la de la academia, la que se encarga de ayudarnos en el grupo, la de recibir las fichas, horarios y todo eso. Así que... Entonces yo voy a ponerla también. Vale, perfecto. Y cualquier cosa que estoy, Miriam, no se preocupe. Le agradezco, teacher, oiga, le agradezco. Ya sabe. Ay, tan bella. Vaya, pues cualquier cosa aquí seguimos. Bueno, gracias. Bye bye. See you tomorrow. Lo mismo, bendiciones.